Largaron. Asume la vanguardia por el lado interior de la pista, el 1 por fuera, el 4 empareja y supera la puntera. Más atrás lo hace en el 2, el 5, el 9, el 6, el 8, el 7. Cierra la marcha, la número 10 descontado los primeros metros. El 4 al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre 3 y 2 que lo hacen apareadas. Abierta el 6, a menos de un cuerpo el 9. Gana terreno rápido en busca de las punteras el 7. A 3 largo lo hacen 1, 8. Abierta el 5, 4 largo sigue cerrando la marcha el 10. Van a enfrentar los 500 metros. Y la número 4 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. Por fuera el 6, abriada hasta el 2. Está precede por medio cuerpo al 7. A dos cuerpos y medio lo hacen 8, 9 y 5 por dentro. Queda el 1, cierra la marcha el 10, recta final. Siempre el 4 marcando el camino, dos cuerpos, la ventaja sobre la número 7, que rápido sale a buscarla y viene emparejando la posición de la puntera, ajustada por dentro el 2, abierta el 3 y el 6. Últimos 200 metros para el disco, la número 7 intenta la escapada con amplias ventajas sobre 2, 3, 6, por dentro se queda el 4, abierta la carga del 8 y el 5, 50 metros para el disco, la número 7 corre con el triunfo asegurado, la pupila de Héctor Sueldo, con ventajas apreciables sobre el 6 y cruzaron el disco.